Manera de introducción, en primer lugar, el privilegio al que hace referencia el doctor Macario antes de la exposición de su tema. Es un privilegio en verdad compartido que toca a cuerdas muy sensibles de este servidor. Esto porque cuando él menciona que predicó en el culto del primer turno de la Iglesia Adventista Central de Alajuela que luego lo haría en el segundo turno, trae a mi mente recuerdos muy gratos. Esto porque fue en esa iglesia donde yo conocí el Evangelio de Nuestro Señor, el mensaje adventista. Tan solo tenía dos años de edad cuando mi madre me llevó a la escuelita de cuna de esa iglesia por primera vez, hace ya 58 años. De ahí en adelante, mientras crecía, fue en esa iglesia donde pasé la mayor parte de mi vida, desde mi infancia hasta que fui un adulto. Durante ese tiempo me dieron el privilegio de participar prácticamente en todos los departamentos de la iglesia, excepto tesorería. Los recuerdos de todas esas experiencias. Son más que gratos. Llevo en mi corazón a esos mis hermanos de Alajuela, centro, que me dieron esa acogida con tanto cariño, con tanta paciencia y amor en el Señor. Ahí me bauticé y finalmente fue ahí donde hice mi práctica pastoral. Pero el Señor fue tan bondadoso conmigo. Que cerca de 20 años después de laborar como ministro, me duplicó el privilegio porque me permitió trabajar como pastor de la iglesia de los hermanos que habían sido mis discipuladores. ¡Qué privilegio! ¡Qué bondad del Señor para conmigo! Ahora bien, este doble privilegio que el Señor me dio con los hermanos de Alajuela de la iglesia central, tiene a la vez un nexo muy estrecho con la naturaleza de esta exposición que hace las veces de respuesta al doctor David Macario. ¿Cuál es ese nexo? Muy simple. Amo esa iglesia y a esos hermanos en forma particular. No dejan de estar en mis oraciones. Algunos ya no están, pero estoy seguro de que muy pronto los veré. Cuando nuestro amado Señor regrese, ese Señor que ellos me enseñaron a amar, lo veremos juntos. Pero aquí está el punto: aunque algunos de esos hermanos ya no están allí, la mayoría sí, algunos ya han alcanzado eh, su edad y otros están representados en sus descendientes, hijos, nietos, etcétera. Y cuando pienso en ellos y en sus correspondientes familias, deseo para ellos lo mejor del cielo, porque lo llevo en mi corazón, en mi corazón. Y eso implica mi deseo de que estén recibiendo el maná del cielo en las exposiciones de la palabra que llega hasta ellos. Pero cuando escucho que desde ese púlpito, que tan gratos recuerdos trae a mi mente, se exponen algunos asuntos no muy emparentados con el maná celestial. Mi corazón se duele profundamente. Esto porque, si hemos de volver a vernos, en este caso en el reino de Dios, sino antes en esta tierra, con estos hermanos de este lugar, solo será si vamos por el mismo camino, que es el Señor y su palabra, por el mismo sendero. Y en estos tiempos peligrosos, donde pululan todo tipo de creencias extrañas doctrinalmente hablando, creo, comparto al 100% el consejo del doctor Macario, quien en su exposición anima a no creer todo lo que se escucha, a ser cautelosos, sabios, pudiendo discernir claramente la verdad del error. Y precisamente siguiendo ese consejo y aplicándolo a la propia exposición del doctor Macario, es que te, ha tenido lugar la respuesta a él por mi parte o de mi parte en esta serie de exposiciones. Y hay otro elemento más que se une a la razón de esta respuesta, a saber que el expositor a quien respondo representa... Actualmente a mi alma mater, la UNADECA, institución que también llevo muy dentro de mi corazón, cuyos recuerdos nunca se van. Bien, dicho lo anterior, es el propósito de esta serie de exposiciones como respuesta al doctor David Macario, poner en evidencia que lo presentado por él no calza en el marco doctrinal. Adventista del séptimo día. Que su exposición no puede sostenerse con las escrituras si hemos de basarnos en las lenguas originales de ellas, hebreo y griego. Esto porque en su exposición sobre algunos vocablos o términos griegos, él no es objetivo, como creo que. Puedo demostrarlo en lo que he de exponer. La lengua griega, en su caso, ha sido mal empleada, como se verá, según algunos especialistas en ella. En cuanto a los escritos de Elena G. De White, en su exposición, el doctor Macario no ha sido diferente. Algunos conceptos que él ha expuesto, no solo son distintos, sino contrarios, opuestos a los de Elena G. de White. Al exponer este servidor estas secciones, cada quien es libre, por supuesto, de mirar, analizar, comparar y concluir si lo que estamos expresando aquí es cierto o no. Finalmente, a manera de conclusión de esta introducción, con todo respeto, por supuesto, para el doctor Macario, creo que su consejo de confiar en los académicos en vez de los no académicos no es del todo siempre el mejor. Y digo esto estando yo también encasillado en lo mismo por causa de mis funciones, aun cuando no me considero un teólogo o maestro porque creo que esos títulos me quedan muy grandes. Pero si nuestra base debe ser lo expuesto por los académicos, habría que desechar la mayoría de los libros bíblicos y, por supuesto, los escritos de Elena G. de White. A esto, algunos han expresado que los escritores bíblicos que no eran académicos, eran inspirados. Así que eso los hace diferente de los no académicos actuales. La pregunta en tal caso es: ¿y los académicos actuales sí son inspirados? ¿No les parece, hermanos queridos, que lo sabio no es mirar si el exponente es académico o no, sino si su exposición se basa en el escrito está? O en otra cosa. Bien, acabada esta introducción a esta primera sección, nos corresponde entrar entonces a la temática en sí. En primer lugar, quisiera analizar con ustedes, muy brevemente, el término homoyomati el término Homoeomati. En su exposición, el doctor David Macario indica que la palabra homoyomati se utiliza en textos como Romanos 1.23, 5.14, 6.5, 8.3, Hebreos 2.17, 4.15, 7.15 y otros derivados adyacentes muy parecidos, citando textualmente al doctor Macario, según el minuto 17.46 al 18.1 de su video. Y agrega que todas estas ocurrencias tienen que ver con similitud. Minuto 18.3 al 8. recalcando que la palabra siempre tiene que ver con algo parecido a y no igual. Minuto 1851. ¿Qué decir al respecto, amados hermanos? Bien, hay varias cosas. Número uno, de alguna importancia es señalar aquí que la declaración de que Homoyomati se encuentra en los textos mencionados, no es del todo exacta o correcta. Esto porque los textos del Nuevo Testamento que emplean Homoyomati son Romanos 1.23, 5.14, 6.5, 8.3, Filipenses 2.7 y Apocalipsis 9.7 solamente, según la concordancia greco-española del Nuevo Testamento compilada por Hugo M. Peter de Editorial Mundo Hispano. Homoiomati es el término 3667 de los números Strom, Y proviene de 3666 homoio. Mientras que el término empleado en Hebreos 2.17 es homoyothenai, homoyothenai, que es el término 36.66 y que proviene del 36.64, homoyos. El que se emplea en Hebreo 7.15 es homoyotheta, que es el término 36.65 y que proviene también así como homoiotenai de treinta y y cuatro homoios y en el caso de Hebreos cuatro quince el término empleado es homoiófeta de homoiotes que procede a la vez del 3664, como los dos anteriores pero con todo y esto, pasamos al segundo punto. El doctor David Macario está en lo correcto al decir que en Hebreos 2.17, 4.15 y 7.15 se emplea la misma terminología que en Romanos 1.23, 5.14, 6.5 y 8.3. Esto si lo miramos desde el punto de vista de la raíz del término, homoios, lo que nos lleva al tercer punto. Compartimos totalmente con el doctor Macario que el sentido del término es el mismo en todos los textos mencionados por él en su exposición. Claro está debido a su raíz. Quizás lo que faltó aquí fue un poco de cuidado de su parte al buscar la lista de los textos que contienen el término en estudio aquí, no en una concordancia griega, sino en una versión en español, según lo menciona él, La Reina Valera 2005, según el minuto 17, 17 al 18. Este tipo de cosas tiende a suceder cuando en una investigación seria se emplea un método común. En palabras del mismo doctor Macario, un método amateur o un método no académico. Pero cualquiera comete un error. Y lo importante aquí es que en el fondo aunque los términos no son los mismos exactamente, comparten la misma raíz, que es lo que cuenta finalmente en este caso. De tal modo que Homoyomati de Filipenses 2.7 proviene del término griego 36.66, que es el término empleado en Hebreo 2.17, mientras que Homoyothenai de Hebreos 2.17 y homoyóceta, que es el que se emplea en Hebreos 4.15, provienen de 36.64, homoyos. De tal manera que el término a analizar aquí es la raíz, homoyos. Las terminaciones de los términos son distintas según el caso. Pero de todas formas, la raíz es la misma. Homo oh, Dios. Lo que nos lleva al cuarto punto. El doctor Macario nos dice en su exposición que en todos los textos ya mencionados, el significado del término en estudio siempre es parecido a, no igual a. Según el minuto 1851 de su exposición. ¿Qué tienen para decirnos en este particular, ya sea sobre la raíz o mollos, o sobre los términos que la contienen los especialistas en, en lengua griega del Nuevo Testamento? Miremos lo que algunos de ellos, ya sea en el campo de los léxicos o en el de Comentarios por libros tienen para decirnos sobre esto. En el contexto de afirmaciones cristológicas, se pone de relieve también expresamente en hebreos, valiéndose de homoyo, el hecho de que Cristo se nos hizo en todo catapanta, igual. De A.T. Robertson, en comentario al texto griego del Nuevo Testamento, en este caso, sobre la raíz que comparten los términos de Hebreo 2.17 y de Filipenses 2.7, se nos dice así, Semejante a sus hermanos, Tois Adelfois Homoyótenai, primer auristo de infinitivo en voz pasiva de Homoyo, un verbo viejo y común derivado de homoios, semejante, como en Mateo 6.8. Con el caso instrumental asociativo, como aquí, Cristo, nuestro hermano mayor, se asemeja a nosotros en realidad. Filipenses 2.7, semejante a los hombres, donde se emplea la misma raíz que aquí. Jóima, homoios. de la concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento de Pedro Ortiz de Sociedad Bíblica de Madrid sobre el significado de homoyos. Tenemos igualmente, de la misma manera, así también. Del compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento por Gerard Kittel y Gerard Friedrich, del libro Desafío, sobre el significado de homoyos. Dice: Homoyos. Esta palabra significa A. De la misma clase. B. De parecida disposición. C. Perteneciente por igual. Homoyo. Esta palabra significa. A. Asemejarse o igualar. B. Comparar. Y C. En pasiva. Ser como. Asemejarse. En Hebreos 2.17 nos dice que en su humillación Jesús es hecho semejante a sus hermanos con el fin de poder realizar su obra como sacerdote. Del diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento. De Elsa Tames, en colaboración con Irene Fulkes, de Sociedades Bíblicas Unidas Editorial Caribe, sobre el significado de homoyos tenemos semejante, parecido, igual. De clave lingüística del Nuevo Testamento griego de Isedet ediciones La Aurora, sobre el sentido del término, en Hebreos 2.17, dice que junto a otros términos de la epístola, como expresa la plena encarnación del Hijo de Dios, y que como yo no designa pues una semejanza o un parecido, sino que es un llegar a ser igual. La identidad es completa. Sin embargo, cada verbo incluye una dimensión que destaca la singularidad del Hijo de Dios. Él sigue siendo el Hijo, sufre como Hijo, 5.8, continúa apartado del pecado, 7.26, no pierde su dignidad de Hijo por su encarnación, demuestra, por el contrario, en ella su condición sublime, pasando por el sufrimiento y la tentación. De, del léxico griego analítico con análisis gramatical de cada palabra en inglés por Samuel Baxter sobre el significado de homoyos. Tenemos likewise insimilar meiner, así mismo, de la misma manera. Como puede verse aquí, amados hermanos, como hoyos implica entonces igualdad, reflejada en el término inglés likewise. Para este sentido, en esta palabra en inglés puede verse, entre otros, el diccionario Everest Corona, diccionario inglés-español, español-inglés de Editorial Everest, donde se vierte como así mismo, igualmente, página 237. O como el diccionario Larousse, español-inglés, inglés-español, impreso en México, dirigido por Janice McSilly, página 154, que lo da como mismo modo, lo mismo. Y el término like como similar, parecido, semejante a mí, igual a mí el léxico griego inglés del Nuevo Testamento, traducido, revisado y ampliado por Joseph Henry Taylor. En este caso dando el sentido de homoiotes del que proviene homoióta de Hebreos 4:15 tenemos homoiotes de la misma manera, de igual manera de igual modo. Y en referencia a homoyos dice likewise. Equally in the same way. Ay disculpen mi inglés terrible. Que significa igualmente igual de la misma manera. Del vocablo griego del perdón del vocabulario griego del Nuevo Testamento de ediciones sígueme tenemos como significado de homoyos igual semejante parecido de vocabulario fundamental y constructivo de griego de Manuel Rangel Loría de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos que homoios es igual semejante y nos indica que de ahí viene homeopatía cuyo principio es curar lo semejante con lo semejante la página es la 76 y el término en análisis en esta obra es el término 335 están numerados los términos del léxico griego inglés del Nuevo Testamento por John Parkhurst tenemos que homous es likewise in the like manner o sea igualmente de la misma manera del léxico griego inglés del Nuevo Testamento por Edward Robinson tenemos como significado para homoyos la igualmente igual lo mismo con del léxico analítico do Novo Testamento Grego... por William de Mons en portugués tenemos que homoyos significa igual parecido, similar, semelante. O sea, igual, parecido, similar, semejante. Hacer igual, hacer con que sea igual o parecido. Asemelar, ser feito igual, tornarse igual, asemelarse. O sea, igual, hacer igual o parecido, parecerse, ser igualado, hacerse igual, parecerse. Del Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, volumen 2, de Horst Valls y Gerard Schneider, tenemos que homoios significa igual, semejante, parecido del léxico bíblico teológico del Nuevo Testamento griego por el doctor German Kremer en inglés. Ay, disculpen de nuevo mi pronunciación de nombres y apellidos en inglés. Tenemos que homoyos significa semejante en especie, de la misma clase, parecido denota coincidencia en especie y cualidad que va en la misma línea denota igual recuento igual etcétera y expresa por ejemplo sigue diciendo este diccionario la honestidad y la justicia de un juez o juicio significa igualdad en la estimación Igual justicia, integridad y equidad, coincidencia o concordancia, por ejemplo, de naturaleza, tipo, aspecto. Hacer igual, hacer semejante. Del léxico griego-inglés por el doctor JR mayor, tenemos que homoyo significa asimilar. Asemejar, igualar, comparar, parecerse, asemejarse, como, igual, parecido, común. Del diccionario griego inglés de la Septuaginta y del Nuevo Testamento por John Groves, tenemos que homoios significa parecido, igual, uniforme, similar, correspondiente, igual. Del léxico griego-inglés, conteniendo todas las palabras de uso general por Henry R. Hamilton, tenemos que, como ellos, significa a like, o sea, igual.